realidad socioeconómica de los pequeños productores agropecuarios los transforma en sujetos particulares, muy distintos, muy diferentes a los actores tradicionales. Es deber del Estado, en sus distintos estamentos, identificar las necesidades de estos trabajadores y proporcionar, a partir de distintas políticas de Estado, los medios técnicos y financieros para resolver los problemas de estas producciones. Bueno, mira, nosotros estamos haciendo un grupo de vecinos, pequeños productores, ya hace aproximadamente 3 años, va a ser en marzo, creo. Nos empezamos a reunir porque la gente de la zona estaba muy asustada, porque sinceramente en las últimas inundaciones había algo de 40% de productores, según la sociedad de Quintero. Y cuando llegó la inundación, que llegó el subsidio, había el 100% de Quinteros. O sea que se habían sumado todos los que ya se habían borrado. Pero la gran mayoría que se había borrado eran los propietarios de grandes hectáreas, de 20, 30 hectáreas para arriba, y quedábamos los pequeños, los que tenemos tierra prestada, los que tenemos tierra alquilada, o tal vez por ahí tenemos alguna una o media hectárea. Entonces, como no nos tenían en cuenta, empezamos a reunirnos en La Verdecita, que es una institución formada por vecinos que se apoyan uno al otro, tengan o no tengan, y tiramos todo para el mismo lado, que si uno consigue, consiguen todo, y si no consigue uno, no consigue ninguno. Al no tener apoyo de la sociedad de Quintero, como pequeño productor, porque ellos apoyan a los productores más grandes, que en los últimos tiempos se dedicaron a sembrar soja, trigo, alfa, maíz, y se fue desclasificando a los pequeños productores fruto-hortícola. Eso vendríamos a ser nosotros. El primer año fuimos algo de 17 familias. Familia porque trabajamos para nuestra familia y trabajamos con la familia. No dependemos de patrones. No dependemos de nadie si no nos ayuda nadie. Sacrificio propio. Con la familia, estén bien o no estén bien, porque no tenemos sueldo, no tenemos salario, no tenemos nada. Y si no trabajamos lo poco que tenemos, no sé qué iría a pasar. Así que decidimos los pequeños productores reunirnos. Primero era una vez cada 15 días, después una vez por mes. Fuimos haciendo reuniones, fuimos pidiendo de un lado a otro. Algunos nos escucharon, algunos no. Se fueron agregando vecinos, que a mitad de año o al año fuimos 60 familias y hoy en día somos 130. Entregamos nuevas viviendas sociales en María Luisa. Otras 12 familias santafesinas con casa propia se suman al Plan Provincial de Hábitat, que entregará más de 2.000 viviendas este año. Seguimos construyendo nuestro hábitat. Seguimos creciendo. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Pusimos en marcha el programa de recuperación patrimonial de la provincia de Santa Fe. 34 obras en 18 localidades en esta primera etapa. Estamos recuperando la identidad histórica de Santa Fe y el esplendor de sus edificios. Gobierno de Santa Fe.